trobada, aquest cinquè fòrum de ciutats abolicionistes de la prostitució que se celebra aquí a Barcelona. Cuando hicimos esto en 2018, nadie se pensaba que íbamos a hacer 5 ediciones. Pero aquí, gracias a la Asociación de Vecinos de Derrubados Picantes Roig y a la Escola, continuamos en esta unión que consideramos muy fructífera y muy interesante entre el movimiento feminista y el movimiento vecinal. Porque el movimiento feminista no es algo que funciona por ahí como un satélite, sino que es transversal a todas las cosas que pasan en el mundo para mejorarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Tengo que comunicaros un par de cambios en el programa por motivos de salud. En la primera mesa, perdón, la compañera Elena de la Vara esta mañana ya os ha dicho que no podía venir porque está malita, tiene fiebre y no ha podido venir, pero estará perfectamente suplida por nuestra compañera Meche Cabezón, que es una abogada fantástica, especialista en trata y prostitución, a la que agradecemos mucho su disponibilidad de última hora, como siempre sabemos que podemos contar con ella. Y en la segunda mesa, María Martín no puede venir porque tiene COVID. No ha podido asistir. Por lo demás, todo va a funcionar, como siempre, como una escena. Gracias por venir, espero que lo disfrutéis. La participación, como siempre, es muy importante. Así que, sin más, os dejo con la primera mesa. Muchísimas gracias y bienvenidas. Bueno, voy a presentar a las dos ponentes que tenemos aquí. Bueno, ya la ha anunciado Nuria, que es Meritxell. Y, bueno, ahora, Camila Ferreira. ¿Vale? A ver. Camila Ferreira, nacida en Brasil hace 46 años. Ha pasado más de 30 años como víctima de explotación sexual, 26 de ellos en nuestro país. Ha sido testigo de feminicidios, víctima de trata, pederastia, explotación sexual y tortura con cigarros encendidos que apagaron su espalda. Su historia pone a rostro a las realidades más duras de la violencia del sistema prostitucional y de la extrema pobreza de donde viene. Se crió en una de las favelas de San Paulo, en Brasil, un lugar que define como peligrosísimo y hostil, donde el vecino puede ser un narco que trafica también con seres humanos. Su familia y ella misma fueron engañadas para llevársela con 14 años a un impúber y convertirla en víctima de hombres con total impunidad, violan niñas en el centro histórico de la ciudad. Después de 3 décadas de explotación sexual en Brasil, Chile, México, Tailandia y España, hoy Camila dice haber vuelto a nacer. Es abolicionista y lucha para que su hija tenga las oportunidades que ella no tuvo nunca. La segunda es Meritxell Cabezón y Abad. Nació hace 42 años, el 19 de septiembre de 1980 en Barcelona. Proviene de una familia de trabajadores muy humildes, que la enseñaron junto a los valores del socialismo y el marxismo, los valores de la humildad, del trabajo y del estudio. Licenciada en Derecho y máster en Derecho Tributario, trabajó como asesora fiscal. Ha sido militante en las Juventudes Socialistas en Cataluña. También ha sido consejera de Educación del Distrito de San Martín de Barcelona. En julio de 2008 sustituyó en su escaño a John Clos y Mateo del PSC, quien había sido escogido diputado en las elecciones generales españolas de 2008. Cuando salió elegida diputada, su padre, que tan solo tenía educación básica, le dijo: haz que me sienta orgulloso, sé humilde y cuando no sepas un tema, estudia, hija, estudia, nadie nace enseñado. Cofundadora de la plataforma de mujeres Feministas de Cataluña, CATAF, en la actualidad como abogada, especialista en violencia de género y mujeres en situación de trata y prostitución en la activa de Santa Coloma de Gramenet. Vale, pues ellas son las dos ponentes que vamos a tener aquí. Yo soy la moderadora, soy Puri. Y cuando queráis, si quien quiera empezar, que empiece. Primero Camila. Vale, tú. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Buenas tardes y perdóname mi español, si no entiende alguna cosa puede preguntar. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, yo fui nacida y criada en una de las muchas favelas de Brasil. Yo acredito que en algún momento de la vida de todos ustedes han escuchado hablar sobre las favelas de Brasil y les puedo asegurar de antemano que lo de las favelas no es un mito, es una realidad y es más de lo que se puede hablar, porque una cosa es hablar y otra cosa es vivir, ¿no? Yo, por ejemplo, al día de hoy yo vivo en las Islas Canarias. Y los chicharreros, que así se llaman la gente nacida en Santa Cruz de Tenerife cuando están enfadados, como una forma de expresión habla, te arranco la cabeza para, por una cuestión de enfado. Y en el sitio donde yo fui nacida y criada, eso se cumple al pie de la letra, la gente te arranca la cabeza, pero de verdad. Si vosotros mirar bien en la frente mía, pueden ver, el maquillaje tapa un poquito, pero tiene una cicatriz grande. Esa cicatriz fue hecha por mi propio hermano, que fue mi primer maltratador, que empezó a violarme con 3 años de edad
y esas violaciones fueron constantes hasta mis 14 años. Desde muy niña, yo he sufrido toda clase de maltratos y vejaciones que se puede hacer a una mujer, a una niña y a un ser humano. He sido incestuada por mi hermano mayor, do cual empezó a los 3 años, yo tenía 3 años y él 17. Yo me ocultaba debajo de la cama de mis abuelos porque ese era mi refugio, pero él venía con sus manos grandes y me corría a rastras, ¿no? Mi abuela hacía la colada, lavaba la ropa y mis braguetas siempre estaban sucias de semen y de sangre. Y nunca mi familia, ninguno de mis familiares, nunca me llevaron al médico. La primera vez que yo vim al médico en mi vida fue aquí en España. Fue la primera vez que me hicieron un chequeo. Y de que yo pueda estar aquí hablando con todos ustedes, no se trata de religión mismo porque no soy religiosa, no sigo ninguna doctrina, respeto todas las creencias, pero soy una mujer muy creyente y yo creo en Dios y creo que de yo tener mi cuerpo como un mapa, llena de cicatrices, quemaduras, tengo un balazo en una perna y una guerra entre policías y narcotraficantes en mi país, pero no puedo decirles a ustedes si fue esa bala que vino por parte de la policía, que un cruce de balas no da para saberlo, mismo porque todos cargaban el mismo tipo de arma a los 10 años de edad. He sido violada, maltratada. Mi familia es una familia hostil y completamente violenta. Es una familia que no le gusta a las niñas. Todas las mujeres de mi familia, he cortado eso cuando nació mi hija Soledad. Todas las mujeres de mi familia son mujeres que han tenido una vida desgraciada. Tanto mis tías como mi hermana se casaron con el primer hombre que apareció para salir de casa. En mi familia, cuando se nacía un hombre, se hacían barbacoas, la roda de samba, las típicas festas de Brasil. Se buscaba un dinero de donde sea para conmemorar el nacimiento de este varón. Pero cuando se nacía una niña, mi abuelito decía, ah, ya nació otra puta para darle dolor de cabeza. En mi infancia, yo no he tenido una infancia que es lo normal, que los niños tienen que ser cuidados y protegidos. Yo me cuidaba yo solita. Hacía cargo de 8 niños entre primos y hermanos pequeños, hijos que no eran míos. Y después de un tiempo tuve que cambiar el horario de colegio. Todos mis hermanos y mis primos estudiaban por la mañana y yo era la única que estudiaba más tarde para tener tiempo de limpiar mi casa, la casa de mis tías y hacer cargo de todos esos niños que no eran niños. Yo era la niñera, la chacha, la chica de la limpieza, yo era la criada de todos. Era una niña completamente invisible. Va a ser muy poco tiempo que después que yo conocí el feminismo y el abolicionismo y salí de las cloacas de la prostitución, fue cuando yo aprendí a abrazar, a besar y ser cariñosa con las personas, porque obviamente, como yo nunca recibí cariño, yo no sabía dar cariño para la gente. Solo cuando nació mi hija, Soledad, que es hija también de un cliente, ¿no? Porque cuando la mujer entra en el sistema prostitucional siendo una niña, al igual que yo, nuestros hijos solo pueden ser hijos de nuestros clientes o de nuestros proxenetas. Yo no fui como muchas prostitutas que ya entró en el sistema prostitucional con un hijo en brazos. Los 2 hijos que yo estuve fue en el sistema prostitucional. Fui vendida de un país a otro como un ganado, de Chile a México, de Brasil a Chile, de Chile a México y de México en España. En 1993 entré en este país, no aeropuerto de Adolfo Suárez, en Madrid, y había una pareja esperándome y en un coche, y de ahí, del aeropuerto, crucé el país en una ciudad llamada Valencia, do cual yo pasé 10 años de mi vida junto a otras niñas, todas de origen brasileño. Pasé 10 años encerrada, de 93 hasta 2003. Pero llega un momento que tú pierdes la noción de tiempo y yo sabía que había pasado tiempo, pero no sabía que había pasado 10 años, porque en aquella época tú no estás en tu país, eres una niña junto con otras niñas. En esa época yo era la mayor de las niñas, yo tenía 17 años y mi compañera, la más pequeña, tenía 10 añitos de edad.
Entonces yo era la, como la más lista del grupo, ¿no? Y tal. Éramos todas menores de edad y brasileñas. En el año 99, mi proxeneta, por eso lo conocí, la Nuria La González, y mi proxeneta, junto con unos amigos, un cliente que iba en una casa, hicieron análisis de sangre, de heces, de orina, y ahí un hombre de otro país eligió una compañera mía, que se hacía llamar por el nombre de Laura, y el mío me dijo a mí, porque mis proxenetas me bautizaron como Camila, y dijo que quería tener, ese hombre era portugués, dijo que quería tener un hijo conmigo, porque le gustaban mis dientes, porque ellos te miran, es como una época de la esclavitud, que te mira los dientes, te toca para ver si la carne es dura, si los dientes son bonitos, igual que realmente como pasa en la tele, ¿no? Y como él era rubio de ojos claros, que con la mezcla de raza, que iba a salir un niño bonito, de nariz pequeña y de dientes bonitos, y así fue. A los 15 días, ellos en una habitación, porque era una casa, me acuerdo, no era Valencia, yo estoy segura que no era Valencia capital, porque era como un pueblo, pero verde, y no había vecinos, había, pero era muy lejos, las casas muy lejos. Y eran aquellas típicas casas españolas antiguas, donde había sótano, y nosotros solo salíamos de ese sótano a la hora de comer, cuando la mami nos servía la comida, y para estar con los clientes, y para hacer lo que teníamos que hacer, no hacía falta hablar español, ¿no? No es necesario eso. A los 15 días, me quitaron el niño, y se pasaron los años, 20 años después. Un día, fueron como 5 meses antes de la pandemia, ¿no? Y había, todavía yo estaba ya a punto de salir del sistema prostitucional, estaba ocupada en una habitación con un cliente, de los muchos que tú atendías diario, y mi teléfono no paraba de sonar, pero obviamente no podía coger mi teléfono. Y cuando se terminó eso, yo fui contestar el teléfono y vi que había varias llamadas de Brasil, con el prefijo de Brasil, pero yo sabía que no era ninguno de mis familiares porque no tenía ese número grabado. Y ahí yo pensé, ay Dios mío, ¿será que le pasó algo a mi madre o a alguien de mi familia? Y retorné la llamada y era mi tía diciendo, negrita, negrita, que es pretinha, pretinha, que en portugués se dice pretinha, que quiere decir negrita, negrita. Llegó aquí en la favela un chico rojo, blanco, alto, diciendo que tú eres su madre. Porque ese niño se pasaron 2 años y ese niño creció, ¿no? Ese niño creció y no cuadraba cuando él era pequeño, como era un niño, sus amigos en el colegio en Portugal se reían de él porque sus padres, los padres de sus amigos eran todos jóvenes, tenían la misma, más o menos la misma edad y los padres de ellos eran los únicos que eran muy mayores y su hermano, supuestamente su hermano, que en verdad era su progenitor, que era mi cliente, era como 30 años mayor que él, ¿no? Pero él, como era pequeñito, no se dio cuenta de eso. Pero se pasaron los años, ese niño creció, se hizo un hombre, y empezó a investigar en una de las salidas de la abuela. Él fue a mirar las cosas de la abuela y encontró en una caja 4 fotos minhas da época, que eu era uma minha daquela época, vestida de lencería, não? De lencería, porque antigamente não havia as redes sociais, então naquela época os proxenetas faziam fotos e faziam como álbuns de fotos de todas as mulheres e minhas prostituídas, e quando chegava o cliente mirava esse álbum de fotos para elegir a mulher com quem queria quedar-se. E aí havia uma fotocópia de documento falso com minha foto, mas com outro nome que era, foi a identidade que eu entrei em Espanha, sendo com apenas 17 anos, mas como na documentação como se fosse a maior de idade. E aí ele disse, é a mesma mulher das fotos de lencería, mas não enquadra, né, o nome. E aí tinha uma hoja com meus dados, o tipo de sangue que eu tinha, el nombre de mi abuelo, en ese caso su bisabuelo, la dirección de mi familia en la favela y ese niño ya siendo un hombre, confrontó a la familia. El abuelo de él, que supuestamente era su padre, se puso muy mal
y le dañó la salud y murió 2 años después, precisamente en el mismo día que ha nacido el niño, ¿vale? La abuela en la actualidad, que se quedó como su madre también, ahora mismo está muy enferma, pero no porque tiene miedo de mí. Como yo conozco Nuria González, que escribió ese libro y trabaja con ese tema, Laura Pedernera, y estoy en España y hay mucha gente poderosa atrás de mí, el miedo que esa gente tiene no es de mí, es de esa gente publicar, dar nombres, apellidos y dejarlos en evidencia, ya que es una familia de políticos, ¿no? Y tú sabes que no quieren tal, pero yo se lo dije, no me voy a meter porque no tengo dinero, no tengo poder adquisitivo para meterme con ese tipo de gente. Bueno, para no cansaros, este niño descubrió de que sus abuelos, de que sus padres, que estaban como sus padres, eran sus abuelos, de que supuestamente su hermano, con 30 años de diferencia, es su progenitor, que era mi cliente en esa época, y que su madre, porque soy su madre, una prostituta que lo parió, pero obviamente el padre no contó la historia como se debe. Entonces ahora en la actualidad, de mi vida, estoy en contacto con este niño, que es un completo desconocido para mí, y me estoy preparando psicológicamente, hago tratamiento psiquiátrico psicológico, y con el apoyo de mi hija Soledad, que en la actualidad tiene 18 años, que por la diferencia, porque él nació en 99 y ahí en 2004, ¿no? Entonces tiene más contacto entre ellos y hablamos por teléfono y en diciembre de ese año me voy a Portugal para tener ese encuentro, pero también no puedo hacer sola, tengo que tener el apoyo de mi hija porque eso es un asunto que no se debe hablar por teléfono y que tenemos que sentar y a ver lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo miedo. Yo tengo vergüenza y para mí también es importante estar aquí porque antiguamente España era conocida, en el caso de Cataluña, por las obras de Gaudí y todo eso, por su gastronomía y por muchas cosas mismo, porque en cualquier sitio de España que tú vas, como si tuviera un país distinto, tiene su propia gastronomía, es un país muy rico culturalmente. Pero en la actualidad de la España, la gente viene en España a hacer turismo sexual. Porque si los, yo no lo llamo puteros, porque las mujeres no somos putas. En ese caso yo he sido una mujer prostituida, entonces yo prefiero llamarles violadores prepagos. La gente viene en España para hacer turismo sexual, pero si un hombre quiere se quedar con una brasileña, ella no tiene que cruzar el Atlántico. Si quiere quedar con una china, con una tailandesa, con una colombiana, no hace falta. Él viene para acá, para España, tiene todas las nacionalidades y etnias de mujeres y niñas prostituidas y encima putas baratas. Porque el precio que tú pagas en una prostituta en Alemania o en Bélgica, ¿me entiendes? El precio que tú pagas en una mujer allá, tú puedes estar con ese, por ese mismo precio con 4 y 5 mujeres en la Tailandia europea. Porque yo prácticamente yo considero España como la Tailandia europea y en concreto Cataluña es la cuna del sistema prostitucional en este país. ¿Y por qué yo estoy aquí? La policía dice que cuando tú robas, tú estás cometiendo un delito, obviamente. Y si tú compras lo robado, tú también estás cometiendo un delito porque comprar una cosa robada sabiendo no debe de ser un delito. Y si vosotros, la sociedad, acepta el sistema prostitucional, que en la verdad como un trabajo cualquiera, porque no lo es la esclavitud del siglo XXI, ustedes están siendo cómplices de esa explotación del siglo XXI. Entonces vosotros tienen que ver si vosotros aceptan eso. Y una cosa que me parece bastante importante es que España ahora mismo está dividida, tiene los abolicionistas y los regulacionistas. Pero los mismos regulacionistas que dicen que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, que empodera a las mujeres, ninguna de esas personas deja su puesto de trabajo y va a limpiar pollas con la boca para vivir. En mi país hay un dicho, porque a mí me gustan mucho los dichos inteligentes, que pimienta en culo ajeno es refresco.
Entonces, yo no me prostituyo, pero si tú se prostituyes no pasa nada. Entonces, eso es lo que está pasando en este país. Y el sistema prostitucional, cuando yo entré en el sistema prostitucional, la prostitución era artesanal. Pero se pasaron los años y la prostitución se ha industrializado. Y en este país, en la actualidad, ¿vale? ¿Quién mantiene el sistema prostitucional en España y en Europa rica? Y más del 80% son las mujeres inmigrantes. Eso no significa que las locales y las prostituidas de la Europa rica sean menos importantes. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Yo he estado en clubes con 200, 500 mujeres, do cual, por ejemplo, 200 mujeres, 199 inmigrantes y una española. Y no es que nosotros somos más putas que ustedes, es porque nosotros somos más vulnerables. Porque yo fui nacida y criada en una favela de Brasil, no he tenido la oportunidad que muchos de ustedes, pero yo no soy ni puta y ni burra. Porque si hubiera justicia en la tierra, desde luego los pobres no seríamos nosotros. El sistema está hecho para, por ejemplo, España es un país imperialista. Entonces, para que los españoles, los belgas, los alemanes vivan bien, los latinoamericanos y sobre todo los africanos tenemos que padecer miseria y hambre. Y debido a eso, yo puedo probar para ustedes que guerras y fracasos políticos imponen mujeres y niñas al sistema prostitucional. Les puedo dar un ejemplo de las últimas víctimas de ese sistema. Venezuela ha sido durante muchos años la envidia de Latinoamérica, incluso ha matado el hambre de mucha gente y de muchos españoles también. Pero por la problemática política que todos conocemos de Venezuela, antiguamente en el sistema prostitucional se veía una, dos, tres venezolanas, no muchas. Pero como el problema político de Venezuela, ahora las casas de putas de España y del mundo están petadas de mujeres venezolanas y las últimas víctimas de ese sistema prostitucional hace un año y unos días, las ucranianas. Ucrania era un país próspero. Y ahora tú ves en casas de putas de España y por todo el mundo petado de mujeres y niñas ucranianas. ¿Qué significa eso? Que guerras y fracasos políticos empujan las mujeres y niñas al sistema prostitucional. Y seguramente ustedes han escuchado muchas mujeres prostituidas defender el sistema prostitucional. Y yo les puedo asegurar que una mujer cuando defiende el sistema prostitucional, esa mujer o ella tiene que tener un lover boy, está enamorada, y una mujer enamorada, todos aquí en algún momento de la vida nos enamoramos, porque las mujeres prostituidas somos personas como todos ustedes, con virtudes y defectos. Una mujer enamorada es capaz de se prostituir y mamar pues para mantener a su amado chulo. Cuando una mujer defiende el sistema prostitucional, esta mujer tiene que tener algún tipo de adicción de cualquier tipo de droga, ludópatas, que es muy común en el sistema prostitucional, mujeres ludópatas. O esa mujer tiene que tener, ser alcohólica, tener un problema con el alcohol, que no deja de ser una droga consentida por la sociedad. Y todos sabemos que el vicio es el vicio, ¿vale? Y otras mujeres también, decir que le gusta, que le encanta, como ese discurso de algunas mujeres, sobre todo jóvenes, que mucho antes de que ellas nacieran, yo ya estaba limpiando pollas con mi boca, y que sale defendiendo una prostitución color de rosa que no existe, ¿no? Que yo no lo he conocido, pero nadie pone a esas mujeres para enfrentarse conmigo, porque yo las comería todas ellas con papas. ¿Me entiende? Defendiendo el sistema prostitucional. Vamos a ver. Para mí, yo particularmente me encanta Brad Pitt cuando era joven, ¿no? Imagina Brad Pitt, joven, bañado, aseado, súper guapo, encima famoso, con dinero que paga para fuera contigo. Yo me imagino que si eso fuera verdad, hasta mi abuela iba a querer prostituirse. Pero en el sistema prostitucional, así como puede aparecer un Brad Pitt, un George Clooney, pode aparecer um homem meado, cagado na boca olhando a cloaca, ligando nos olhos dias, meses e até anos sem banhar-se. Porque
varones, ellos eligen qué carne quieren comer, pero la mujer prostituida tiene que comer la mierda que viene, esa persona solo tiene que tener dinero y pagar. ¿Y ustedes creen que una mujer le gusta hacer eso porque le encanta? Entonces, la persona que cree, la persona que defiende eso, tiene que tener realmente un disturbio mental. Pero la gran verdad de por qué muchas mujeres defienden y no abandonan el sistema constitucional, yo ya digo más que por otra cosa, en el caso de nosotras las latinoamericanas y sobre todo los africanos, ya por una cuestión cultural, la gran verdad de por qué muchas mujeres defienden el sistema constitucional son sus familias proxenetas. Porque yo tuve una familia proxeneta, lo cual yo salí de mi casa con 14 años de edad, me prometieron un trabajo de niñera. Pero mientras mis proxenetas mandaban dinero mensual para mi familia, mi familia pensaba que yo estaba en el mismo Brasil, y de Brasil me fui para Chile, de Chile a México, y de México llegué a España, y nunca, nunca, ni mis abuelos, ni mi madre, y mucho menos mi hermano mayor, mis tías, ni nada, nunca nadie me preguntó cómo que yo estaba. Mientras había dinero para pagar las cuentas, yo era una niña de 14 años que mantenía con apenas 14 años mis abuelos y ancianos, una madre enferma, mi hermano, mi violador, mi primer maltratador, que hizo dos universidades, tiene casa propia, coche, moto, conoce todo el país, ha viajado fuera a costa de mi cuerpo. Mis tías, sus maridos y una infinidad de primos. Yo creo que para un padre de familia, una madre de familia, mantener una casa con sus hijos ya es difícil. Pero imagínate una niña de 14 años manteniendo todas esas sanguijuelas. Pero los años se pasaron y mi hija Soledad, que en la actualidad está con 18 años, yo ya había salido del sistema prostitucional, que en mi libro vosotros no conocéis más la historia, y seguí, estaba limpiando casas, mi marido, mi pareja me manteniendo, a mí y a mi hija, y yo limpiando casas y seguía mandando dinero para esa gente, hasta que un día mi hija Soledad dijo, no mamá, cada uno que se rasque con sus propias uñas. Y ahí, entre mi hija, las trabajadoras sociales y la gente que está detrás, los mismos españoles, ¿no? Empezaron a abrirme los ojos porque yo estaba alienada. Yo fui criada para mantener a mi familia, como muchas mujeres en el sistema prostitucional. Bueno, para no cansarlos, después que yo conseguí abrir los ojos, quitar mi familia proxeneta de encima, yo sentí que tenía una carga, toneladas y toneladas, y he engañado en salud física y mental. Y es más, después que yo quité mi familia proxeneta de encima, yo pude comprar mi primera pata de jamón serrano y comer sola. Sí, a mí me encanta que hay una marca que creo que es de aquí de Cataluña, Bolso de Tos. Compré mi primero bolso de Tos, cosa que no había comprado en una vida, porque mi familia proxeneta todos los lunes, yo tenía que enviar el dinero. Yo pasaba Natal, Nochebuena, Nochevieja, encerrada en una casa de citas cualquiera de España o de la vieja Europa, mamando pollas, levando por boca, barriga y ano, y ese dinero iba para todo el Brasil, para toda la familia. Y es más, una de mis tías supuestamente tuvo 8 cánceres y yo tenía que mandar el dinero para el tratamiento. En 2007, que fue la única vez que yo fui para Brasil, esa tía mía tenía una casa de 3 plantas de dinero que supuestamente de tratamiento que tenía que hacer, porque yo no tenía esa noción. De hecho, al día de hoy, a punto de cumplir los 47 años, yo estoy aprendiendo a manejar mi dinero, porque yo estuve todos esos años. De los 14 hasta los 27 años, mis proxenetas seguramente robaban y mandaban una cantidad para callar la boca y mantener mi familia a raya. Y después que yo pasé en otra fase, que yo ya estaba envejecida, yo ya no era aquella niña jovencita, yo ya estaba envejecida, no que una mujer de 27 años sea mayor, pero para la pederastía, una mujer de 27 años comparada con una de 10, una de 14, ya es muy mayor.
Entonces, de ser una prostituta de alto estándar, yo pasé a ser una puta barata callejera de 30 euros la hora. La parte que me correspondía a mí, porque siempre el 50% de lo que tú haces va para los proxenetas, y cuando los proxenetas dan multas. Aquí yo doy un resumen de mi vida, después si tienen preguntas, pueden preguntar con confianza lo que quieran, ¿vale? Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Gracias, buenas tardes. La verdad es que no es la primera vez que escucho a Camila. No. Camila hizo una charla no hace mucho en la CIGA en Santa Coloma de Gramenet junto a otras dos chicas y yo estaba ahí entre el público. Puesto que me interesaba mucho el relato para, digamos, mi trayectoria profesional actual, que es un poco complicada porque no tenemos ningún tipo de ayuda y ahora voy a entrar. La historia de Camila es muy paradigmática porque tiene todos los elementos que acostumbran a tener las mujeres en situación de prostitución. Camila ha hablado de un pasado de ASI, que es agresión sexual infantil, que se acostumbra a encontrar en el 85% de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución. Todas tienen un trauma, el que sea. Hay agresiones presentes en el 90% de las mujeres en situación de prostitución y todas, el 100%, han pasado por violencia de algún tipo. Por lo tanto, nadie en una situación libre de violencia acaba dentro del sistema prostitucional. Como se ha comentado al principio, yo soy abogada especializada en trata de personas, pero me he dedicado a atender a mujeres en situación de prostitución. Y quiero que quede muy claro que no voy a hablar de trata, porque es indisoluble. Cuando hablamos de trata estamos hablando del medio, y cuando hablamos de prostitución hablamos del fin. Es decir, es muy hipócrita decir que se está en contra de la trata, pero no de la prostitución. Porque para que las mujeres lleguen aquí a prostituirse, evidentemente hay un proceso migratorio. Porque en eso, como bien ha dicho Camila, existen clases, que a mí no me gusta llamarlo de esta manera, pero no hay mujeres nacidas aquí en España prostituyéndose, al menos en los servicios de atención. Son todas mujeres migrantes. Por lo tanto, es indisoluble el modelo, proyecto de atención integral a mujeres en situación de prostitución. ¿Por qué? Porque existe un municipio que tiene la voluntad política de declararse abolicionista y de tomar por primera vez una política activa dentro del municipio de recuperación de mujeres en situación de prostitución, que no trata. Estamos en Barcelona. En Barcelona no hay ningún tipo de recurso de recuperación integral a mujeres en situación de prostitución si no se encuentra la variable de la trata. Y ya que estamos en un foro, es muy interesante decir que como siempre vamos por detrás. Es muy complicado encontrar ahora mismo una mujer con los indicadores de trata, porque las mafias van por delante y estos están cambiando. Ahora las mujeres se pagan su viaje. No vienen con el viaje pagado desde origen. La deuda la generan aquí. Está evolucionando. Está evolucionando. ¿Qué es lo que nos está pasando entonces? Que como solo pegamos la trata, no tenemos ningún tipo de ayuda para las mujeres que se encuentran en situación de prostitución actualmente. Y me diréis, ¿dónde creaste el proyecto? Y os lo voy a decir, en un centro de atención a la mujer, en lo que se conoce como SIAC. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, los efectos de la prostitución son los mismos que de los de la violencia de género. Por lo tanto, la prostitución es la forma más antigua de violencia sobre la mujer. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Cuáles son sus efectos? Pues exactamente los mismos. Cualquier persona que haya
estudiado sobre la violencia sobre la mujer, uno de los primeros efectos que se genera es la naturalización de la violencia, el síndrome de Estocolmo, la disociación, las dolencias físicas, las dolencias psicológicas. Es un espejo que se puede poner uno encima del otro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos creado dentro de este municipio en el que yo trabajo? Hemos creado un modelo de atención completamente integral en el que se encuentra, evidentemente, apoyo jurídico, apoyo psicológico, promotoras de igualdad, formación y orientación laboral, y estamos creando protocolos de actuación policiales, barriendo lo que son las fronteras geográficas entre municipios, porque las mafias se mueven. Las mujeres se prostituyen en Barcelona, pero residen en los municipios adyacentes. Por lo tanto, tal como está montado el sistema actualmente, lo que estamos haciendo es dotar de recursos a los proxenetas para que continúen manteniendo a las mujeres en situación de prostitución, porque los cuerpos policiales no pueden actuar si no lo hacen a nivel coordinado. ¿Qué necesitamos? Mucho. Necesitamos muchísimo, y ahora voy a hacer un pedimento porque sé que luego hay una segunda mesa que será de visión política, propuestas, etc. Tenemos un grave problema en Cataluña a raíz de la ley de violencia del Parlament de la última, porque estamos todos en contra de la violencia contra las mujeres, pero consideramos que la prostitución no es violencia. Cuando todas las mujeres tienen los mismos efectos o peores que las mujeres en situación de violencia sobre la mujer. Las mujeres en prostitución, partimos de un axioma que es completamente falso, que es la voluntariedad. Y yo trabajo con mujeres que en principio son voluntarias, lo he dicho desde un principio. O sea, no hay víctimas de trata. No tengo a ninguna que no tenga una dolencia. ¿Cuál es el problema? Estas mujeres evidentemente necesitan un grado de seguridad enorme, enorme. Pero claro, si no son víctimas de violencia, yo no puedo accionar los mecanismos suficientes para que ellas sean protegidas. Por lo tanto, tengo que hacerlo mediante circuitos informales, hablando con los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque ellos sí lo ven. Pero ¿cuál es el principal problema? Que yo no tengo casas de acogida. Porque como no son víctimas de trata, porque los indicadores han cambiado y la prostitución no es violencia, estas mujeres no tienen recurso asistencial. ¿Qué más está pasando? Está pasando que no tienen acceso a la RAI, porque como no son víctimas de violencia, tampoco tienen acceso a la RAI. Entonces, ¿qué hace este sistema diferenciando a nivel falaz prostitución y trata? Mantener a las mujeres en situación de prostitución. Y es lo que decía Camila, siempre son las demás. Y es la doble moral y la complicidad del Estado. Porque los municipios pueden hacer, y algunos hacen, como el que yo trabajo, y lo voy a decir, Santa Coloma de Gramenet, políticas activas de reinserción de las mujeres en situación de prostitución. Pero ¿cómo voy yo a dar recursos a una mujer que quiere salir, que yo sé perfectamente que esa mujer es víctima de una red internacional, pero como ella se ha pagado el viaje, es trabajadora de banca y la han echado del prostíbulo porque ha sido lista y no se ha querido drogar, yo no le puedo dar ningún tipo de ayuda porque no tiene acceso a un MIE. La ley de extranjería criminal, ¿no? Pero no es la ley de extranjería criminal. Lo que es criminal, en cierto punto, es el sistema que se ha generado. Esto es lo que es realmente criminal. Y lo que es realmente criminal y atenta contra las mujeres es no reconocer la violencia que existe dentro de todas y cada una de ellas. El proceso de prostituir a una mujer pasa por 5 fases, es como la fase del duelo. Y una de estas fases es la autoaceptación, lo que es llamado el síndrome de Estocolmo. Traducido, yo quiero mucho a mi maltratador, me maltrata. Yo pensaba que eran mis protectores, mis mejores amigos y mis padres. Me maltrata lo normal. Me maltrata lo normal. Me maltrata porque yo lo he pasado mal o no lo he hecho bien. O me maltrata poquito porque luego viene y me da una caricia.
Esto, que es el mito de la puta feliz, es un proceso que se genera dentro del duelo, que no nos gusta llamarlo, pero es muy parecido a las cinco fases del duelo por el que pasan las mujeres en situación de prostitución. ¿Con cuántos actores estamos coordinados? Con muchísimos. Estamos coordinados con Médicos del Mundo, estamos coordinados con Cáritas. ¿Por qué? Porque los proxenetas, como saben que tenemos un estado asistencial, las envían a hacer mercado. Es decir, las mandan a coger comida. Y ahí es cuando pueden entrar dentro del sistema. ¿Cuál es el problema? Que los proxenetas saben perfectamente que no podemos ayudarlas. Más allá de sostenerlas, que lo que estamos haciendo básicamente es de sostén. Y cuando podemos, porque alguna es valiente y se sobrepone a las amenazas de magia que recibe, se sobrepone al miedo, se sobrepone al estigma de denunciar, entonces acompañar durante el proceso. Pero hasta que estas mujeres no sean reconocidas como lo que son víctimas de violencia sobre la mujer, nosotros bien poco podemos hacer, porque dependemos de una normativa autonómica y dependemos de un código penal estatal. Y ahí es donde yo cerraría mi intervención diciendo que en el plazo de 2 meses que llevamos de ejecución del proyecto tenemos a 80 mujeres localizadas en un municipio de 120.000 habitantes, 15 vinculadas al servicio, todas se prostituyen en Barcelona, todas residen en Santa Coloma de Gramenet por los precios del alquiler, y os voy a decir cuánto les queda al mes, porque siempre se ha hablado del dinero que genera la prostitución y cuánto cobran las mujeres que están en situación de prostitución. Cobran 700 euros al mes. Por 700 euros al mes se pasan más de 12 horas al día siendo violadas por boca, vagina y ano, sometidas a prácticas que no me gustaría contaros, pero que yo sí que escucho, perversiones que superarían cualquier tipo de película de miedo, porque como me dijo una usuaria, los hombres que van ahí no van a hacer el amor, los hombres que van ahí van a someter a una mujer, porque ellos pagan, y como ellos pagan, ellos deciden. Y si tú no lo haces, lo va a hacer otra. Y muchas veces lo haces para que no tenga que hacerlo otra compañera de burdel. Entonces, o empezamos a ver realmente la prostitución como lo que es la forma más brutal de violencia sobre la mujer, que además está tolerada por el Estado porque no tiene ningún tipo de ayuda, o no podremos sobrepasar la barrera de estar en contra de la esclavitud, que yo creo que hace años que es un consenso, que es un consenso social. Y hasta ahí ya mi intervención. Si tenéis algún tipo de pregunta. Generalmente cuando el cliente es uno de nosotras es cuando tú no has hecho algo sexualmente que él ha querido, que nos llaman puta mala, que no servimos para nada. ¿Y qué pasa? Los proxenetas tienen contacto con ellos. Cuando tú eres una prostituta que no eres obediente y no eres complacente, esos proxenetas van entrando en contacto con todos los proxenetas de todo el país, diciendo, mira, si en tu casa aparece una puta de la nacionalidad tal, da la descripción de la mujer, eso como mujer no sirve, como puta no sirve, entonces ahí se va cerrando puertas para nosotras. Y también es importante saber que la visión de una mujer prostituida local, de una mujer blanca, de una mujer mestiza como yo, racializada, y de una mujer negra, no es lo mismo. Y si esa mujer es negra y de África, es peor todavía. Les voy a dar un ejemplo y vosotros son inteligentes para poder saber. Todas las mujeres en el sistema prostitucional son utilizadas y humilladas. Pero una mujer blanca, europea, española, imaginen que aquí está la mujer y aquí está el cliente.
A la mujer blanca, cuando el cliente le está follando. A una mujer racializada como yo. A una negra. Y si esa mujer es negra y de África, ese mismo hombre es como si la mujer negra fuera de hierro y no tuviera, no sintiera dolor, como si fuera de hierro. ¿Por qué? El sistema prostitucional, quiero que ustedes graben bien, tiene los hermanos trellizos del sistema prostitucional, es la trata, el racismo y el narcotráfico. Yo, por ejemplo, yo no voy a poner decir que todos los policías son malos, porque sería, a partir del momento que generalizas, él está cometiendo un error. Yo pienso que en España, en Brasil, en el mundo hay el clásico, el poli bueno y el poli malo. Pero ninguna prostituta española puede decir que un policía corrupto ha colocado la placa en su cara, como ya ha hecho conmigo una infinidad de veces. Tú vas a follar conmigo, vas a tragar mi leche, vas a hacer lo que yo quiero, porque si no yo te deporto para tu país. ¿Tú sabes por qué que las mujeres inmigrantes no denunciamos? Y muchas van a llevar a su tumba, y las que han sido deportadas han llevado contigo su historia de horror. Porque a nosotros denunciar un policía como inmigrante que soy, es lo mismo de que tú me tires sola en una cova de leones hambrientos. Y ya no se trata de prostituta, hay muchos inmigrantes en ese país que pasamos por muchas cosas y no hablamos por miedo, porque España se vende para el mundo como un país amable que quiere los inmigrantes, y yo no voy a generalizar, pero perdóname todos ustedes, yo veo ustedes como negreros, esclavos, y yo como una mujer racializada, como me llamo, porque yo en verdad me considero una mujer como todos ustedes, porque da la sensación de que los blancos mean agua de lavanda y cagan pedras de diamantes, y yo lo tengo entendido que, por lo que sé, todos como seres humanos tenemos las mismas necesidades fisiológicas, es como que fueron superiores, y hasta dentro del sistema constitucional, las mismas prostituidas españolas y europeas están ahí comiendo mierda junto con nosotras inmigrantes, siendo explotadas, pero solo por el hecho de ser españolas o europeas, ellas ya se creen hechas de otra pasta, quieren la mejor cama, el mejor colchón, la mejor habitación, y por eso muchos proxenetas nacidos y criados en España no quieren las prostituidas españolas y europeas, porque sufren de complejo de superioridad. Muchísimas gracias y perdón. Bueno, ahora llega el turno de palabra, iré pasando, voy levantando la mano y voy apuntando, y así. No alargué mucho las preguntas, hacer las preguntas concisas, para que se puedan hablar todo lo que quieran preguntar, ¿vale? ¿Primera pregunta? Nadie quiere preguntar nada, no puedo leer. Bueno, por aquí, yo voy a romper el hielo yo primero, me acuerdo. Sí, lo tengo apuntado. No, no, ¿eh? Es que la presión. Ahí, tú también. Rápido. Una pregunta, Camila, una pregunta muy directa. Esto está organizado por nosotras desde la escuela y por una asociación de vecinos que justamente está en una calle que seguramente tú conocerás, que es la calle Dubados, donde hay muchas mujeres prostituidas. Y tú has dicho que en un momento llegas a estar de prostituta de lujo a una prostituta de calle. Supongo que en la calle veías a los vecinos te veían y tú los veías a ellos. Claro. Aquí hay un montón de vecinos que ven a mujeres prostituidas. Lo que me interesa saber es, vosotras, ¿cómo veis a esos vecinos que pasan por vuestro lado mientras vosotras estáis en la calle siendo explotadas? Yo en mi caso, para mí, las personas que no hacían parte del sistema prostitucional, yo lo llamo persona de vida normal, porque desde luego la vida de una mujer prostituida no es una vida normal. Y para mí, como extraterrestres, no me interesaba, porque mi mundo era mis proxenetas, mis clientes y mis compañeras. Yo tenía miedo de salir del mundo real que viven ustedes, y de hecho estoy aprendiendo muchas cosas, porque el sistema prostitucional solo tiene una cosa buena. En el sistema
prostitucional, nadie atúa, cada uno es la mierda que es. Pero en el mundo de ustedes hay mucho lobo vestido en piel de cordero. Gracias.